bien chévere. Esta vez. ¡Hey, profesor! ¿Cómo está usted? ¡Profesor! ¡Usted! ¡Allá! ¡Eso! 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 ¡Oh, Dios! Ya, ahora cálmate. Señores, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy un programa especial. No, especial. Bueno, atención. Y Irving, un programa muy bonito. Hoy, 6 invitadas hermosas estarán con nosotros. O sea, la próxima semana el profesor y yo estaremos dando rodillas la semana completa por nuestros pensamientos. Yo no. Atención, nuestro terapeuta. Yo me mantengo firme. ¿En la fe? Firme. Sin hipocresía. Bueno, en otras cosas firme. No. ¡Ay, señores, arrancamos inmediatamente con una de estas hermosuras de esta tarde! Bueno. Aquí está con nosotros Anier Barro. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Mira. ¿Cómo te va? Bronceadita, bronceadita. Bonita, querida. Vaina Barros. Vaina Barros. Sí. Yo voy contigo, amor. Sí. Sorry, guys. Seguro. Bienvenida, adelante. Ahí está. Adelante. ¿Qué fue? Tú sabes que tú no estabas aquí un día. Voy a cometer una indiscreción. Una como yo. Pero si no tienes el programa grabado, no importa. Una vez había una invitada que estaba un poquito... Chupa. Sí. No me acuerdo. Uva. Uva, bom, bom, bom. Espérate. Y lo primero. Sí, lo primero que Katu dijo fue: lleven a Fulana al paso y que no se note, que está un poquito. Y desde que entró Enrique le dijo: oh, Fulana, pero tú estás como uva. Ay, no, señores, no, seguimos, no, seguimos. No te ayuda tampoco. Aquí está uno de los Instagram que nosotros estamos más atentos porque voy a cometer la indiscreción. Una vez más. Pero el señor Enrique siempre nos manda sus posts a nuestro grupo. Ay, Dios mío, aquí está con nosotros Laylin Hernández. Bernardes. Lo que pasa es que yo creía que era Laydin B. Hernández. Sí, yo pensaba como que era Laydin B. Entonces, ¿por qué tú siempre pones en el grupo? Mira la última foto de Laydin Hernández. No, no, un momentico. Aclarando. Enrique, ¿tú quieres que saque el grupo? Enrique, enseño el grupo. No. Para que ella vea más fotos que en su Instagram. No. Simplemente la yo veo los comentarios, o sea, los que ella pone, el comment. Ok, ya está bien. Bienvenida, mi amor. Gracias por estar aquí. Gracias a vaya al equipo al lado ganador. Bueno, terapeuta, preste atención. Bueno, terapeuta. Aquí está con nosotros también, primera vez en este programa. Creo que sí. Ella sí viene a los programas de sus amigos. Ella sí llega aquí con nosotros. Aquí está Rocío Salcedo. Pero chivo de mi alma, ¿qué lo que? ¡Qué malo! ¿Qué de ti? Buscando chisme. ¡Venenoso! Mira, vine a callar, ¿verdad? Ni me lo yo te, yo estoy feliz de estar aquí, déjame decirte. Qué bueno. Porque este estudio me trae muchos recuerdos, sobre todo contigo, porque tuviste mucha carpeta aquí. Sí. Pero muchos años. ¿Tú puedes decir cualquier cosa, amiga? Ya que le he hecho tantas indiscreciones. Sí, fueron muchos. ¿Puedo cometer otras indiscreciones también? No, pero no vamos a empezar tan temprano a pelear. Vamos a dejar eso para ahorita. Amiga, ¿para qué equipo que va? ¿Para qué equipo? ¿Para acá? Para el de María. Bienvenida, chico. Mentira, yo nunca voy a permitir que te expongan. Yo te protejo. No, te asustaste, yo no iba a decir nada. Una compañía. Ay, mi amor, aquí todo el mundo se asusta cuando yo digo, voy a decir algo. Todo el mundo se manda. ¿Y qué, señor? Cuídense. Menos yo. Cuiden, menos tú. Ajá. ¿Con qué? Y buscamos el expediente tuyo en el papiloto. Y todavía están imprimiendo. Ay, señores, continuamos. Aquí viene con nosotros también otra de nuestras hermosuras de hoy. Juaris Monero, la Blonde. Así
como que tú no, me das como playa. Trópico, trópico. Mira, lo que tú huele como a Caribe, a trópico. A coco. Como a coco, sí. Piña colada. Coco, coco, playa. Coco. Ay, yo quiero ir para Punta Cana. Qué rico. Hasta Maná, quisiera yo. O Terrena, vámonos. Terrena. Sí, de verdad que sí. Vámonos, vámonos. ¿Qué tú vas a hacer? Acabamos a las 3. Vámonos. Lo podemos armar. Claro, vámonos. Esta autopista nueva. Vámonos. Sí, es cierto. Sí, vámonos, vámonos. Primera vez que estás aquí. Gracias, mi amor. Bienvenida. Sí. ¿Quién paga? Vamos, apúntame. ¿Quién paga? No, no. Entre tú pagas. No, bórrame. Bolsillo. Mi amor, gracias. Vienes por aquí. Gracias por estar aquí. Mira, prepara para dos plantas. Hey, sí, cuidado. Prepara para dos plantas. Eso normal, sí, como debe de ser. Continuamos. Wow. Aquí está con nosotros. Ay, otra hermosura no, aquí. No hey, sí, adelante, mi amor, adelante. Ella esa. No solamente es una de mis mejores. ¡Pamela de León! No. De mis mejores amigas, socia de Ni Loca Ni Cuerda y comadre. Comadre. Y futura madrina de sus hijos. Hola, qué gusto verte. Y vamos a vivir por eso. Mi amor, pero dale el frente a la cámara. Perdónenme, que esta gente me sulfura mucho. Ustedes lo saben. Los amo. Bueno, me voy para mi grupo. Qué bueno que viniste. Bueno, mi amor, ahora bien. Se pueden ir. Yo me alejaré. María Angélica, te puedes yo ir. Yo me alejaré y me sentaré. Te puedes ir, María Angélica. Atención, país. Atención, mi terapeuta. No. Atención. Mira. Hoy mírame. No me responsabilizo. Mi terapeuta le dije que viniera y que estuviera no aquí. Despegue, no si despegue. Ella no está aquí, lo siento. María Angélica, te puedes ir. María Angélica, aprende de mí. Mira, lo grande es que aquí. Quien viene es una de mis mejores amigas. A mí también. No me importa eso. No, no, puede no, ser tu mamá. Irving, aunque los años pasen, yo estoy aquí. Sí, no, pero tú eres tú estás querida. Sí, pero acuérdate. Pero tengo mi recaída, chido, tengo mi pero recaída. Pero yo sigo aquí, Dios aunque mío, los años pasen. Mi primera terapeuta fue esa. Vuela, María Angélica. Ah, exactamente. Ya tú sabes lo okay, que sufrió. Señores. No, no, ya, con nosotros, aquí está Ana Abreu, la abuela de lo que me contó. Albert, ¿cómo tú estás de la rodilla? No, estoy complicado. Se me está quedando en el techo. Mira cómo se me puso el hombre, las oraciones. Profesor, de rodillas conmigo, pero pongo un remanente también. Abuela, bienvenida, mi amor. Muchísimas gracias, amiga. Como dice Ochi Santo, que la diabetes, que el hombre y mujer vive como la diabetes. ¿Qué? Que se controla, pero no se cura. Vamos a vernos, vamos, con esta dinámica. Entre estos grupos vamos a ver los nombres de los grupos. Los nombres de los equipos, por favor, inmediatamente los nombres de los equipos. Este sábado, hermosísimo, en el canal 9. Ahí está, vamos a ver los nombres de los grupos. Te lo juro. Ya están los nombres de los grupos listos. Ahí está, adelante. Con efectos especiales. María Angélica. ¡Qué amigas! ¡Eso! ¡Adelante, profesor! Si usted cree, profesor, que de ese lado hay video, aquí tenemos el viñedo, la mamá de la mamá. La abuela, claro que sí, como debe de ser. Como debe de ser, arrancamos inmediatamente con esta primera dinámica. Llega gracias a La Famosa. La Famosa, claro. Este primer bloque es gracias a La Famosa. Ahí están las preguntas famosas en este momento. Vamos a hacer esta dinámica. Presten atención. Bien. Okay. Oigan cómo va. Hay que hacerlo rápido. De La Famosa, claro. 200 puntos por cada respuesta correcta. Ok. Les voy a dar apellidos y ustedes le van a poner el nombre. Ana. Exacto. ¿Eh? Si dicen Yankee, Daddy, Ana. Exacto, muy bien. Así mismo claro, debe ser. Así mismo es. 200 puntos por cada respuesta correcta. Esto está muy fácil, pero por favor le vamos a pedir a las participantes que no pongan el nombre de un vecino. O sea, no he inventado. No, pongan el nombre de alguien reconocido. Irving. Por lo menos medianamente famoso. Irving me informa al equipo de producción que es individual. ¿Individual? Individual. Pim, pam, pam, pam. Mejor todavía. Individual. Todavía.
tengo dice miedo. Así. No. Daniel. Ah, ¿también oral? Sí, así, Rocío. ¿Eh? Yo mandaba con... Oral. Sí, oral, oral. Ok, me voy. Arrancamos. ¿Cuántos segundos tiene, producción? Cinco segundos tiene. Si la primera no responde, me voy con el otro grupo. Perfecto. Perfecto, 200 puntos por cada respuesta correcta. Arrancamos contigo, Daniel. López. Joel. Muy bien, correcto. Abuela Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Muy bien. Chío Neruda. Pablo. Muy bien, correcto. Leidín Flores. 5, 4, 3, 2, 1. Voy contigo, Pamela Flores. Rosario. Muy bien, correcto. La blogger Juárez dice que es Pavarotti. 5. Leo. ¿Eh? Pablo, Leo, Juan, Lucaya, 3, Pavarotti. Miguel. Correcto, muy bien, señor juez, vaya apuntando. Sí. Abuela, sigo contigo. Mandela. Gustavo Mandela. ¡No! Voy contigo, Chiro. Nelson. Correcto, muy bien. Leidín, voy contigo. Washington. George. Correcto, muy bien. Pamela Wow dice que Bonaparte. 5. ¡Ay, Dios mío! 4. 3. ¡Napoleón! Muy bien, correcto. Flogger Wallis dice que Fleming. ¿Qué? Fleming. No puede ser un vecino, entonces. No. 4. Rochi. Rochi. ¡Correcto! Sigo contigo, abuela. Dice Vargas Llosa. Perdón, no hay. Vargas Llosa. 5. Juan. Le dijiste muy mal porque no te entendió. Ella no lo dijo. ¿Cómo ayudaba a Mario? Mario, correcto, Chío. Muy bien, Mario, Chío. Espérate que me gustan los feos. Sí, mi amor, pero no. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Leidín, voy contigo. Perales. Perales. 5, 4, 3, 2, 1. Pamela. José Luis. José Luis Perales, correcto. Blogger dice que Picasso. 5. Correcto. Daniel García Márquez. Daniel. Correcto, muy bien. Abuela, Nazario. Nazario. 5, 4. Me suena. 3. Te suena, no te explota. 1. Chío. Anita. Correcto, Anita Nazario. Ladyn Smith. Smith. 5, 4. Mira. 3. No. 2. Ladyn, no me lo voy. 1. Will Smith. Correcto. ¡Qué amiga! Dígame, señor juez. Esos muchachos la acaban de sellar. Oye, Smith. Óyeme, por favor. Por favor, Enrique. Por favor. Para siempre. No quiero que arranquemos con el tema aquí. Porque nos va a dar las 3 de la tarde peleando entre todos. Atención. Déjame enviar un mensaje. Genérico, genérico. Sí, genérico. Esto es cierto. No puede ser que algo que pasó en los Oscars nos divida a nosotros aquí. Si usted tiene una opinión y yo tengo la mía, Enrique tiene la de él, no puede ser que nosotros, hermanos del patio, estemos discutiendo. Ay, ¿pero cuál es la tuya, Iris? Por una pecosa que hubo en los Oscars. Claro. No puede ser que nos dividamos aquí, que empecemos a pelear nosotros. ¿Cuál es la tuya? Nosotros lo que necesitamos es amor. Amor. ¿Cuál es la tuya? Si pasa algo aquí en El Soberano y usted se siente mal, suba y dele un beso. ¡Ay, qué bien! ¿Tú sabes lo bien que se siente que María Angélica sea la presentadora y diga algo de lo cual yo me ofendo y yo suba y la beso? No, pero no, mi amor, no, María Angélica no. Pero... imagínate, Boquepiano está... Subo y lo beso, es mejor que darle un golpe. Okay. Porque ¿qué es lo que el mundo necesita? ¡Amor! ¡Besos! ¡Amor! Yo no necesito estar encerrado. Ahora, por lo que dijo Pamela, si van a escribir algo para mí, que no lo diga Boquepiano, que lo diga su compañera. Claro. Adelante, señor juez, dígame cómo va la puntuación. En este bloque, el equipo de la mamá de la mamá, 600 puntos. 600 puntos y las ¡uf, qué amiga! 1.200 puntos. Así arrancó con esta primera dinámica. Después de la pausa, nos vamos con el segundo bloque de este. ¡Qué chévere! ¡Súbelo, Nicole! Y ahora. Y ahora. Y ahora. ¡Tocado, hijo!
¿Y ahora qué? Respira. ¿Y ahora quién sigue? Dale agua. Bueno, señores, gracias. ¿Y ahora cómo seguimos el programa? Volvemos. Me lo pone de maldad. Presten atención. Vamos a hacer tres pruebas diferentes. Vamos a jugar con la memoria y la observación. ¡Oh, my God! Vamos a poner unos números en pantalla. Observen bien. Primero lo ponemos en pantalla y después digo el mandato, ¿sí o no, señor juez? Ahí está en pantalla ya. Ahí está en pantalla, ahí está el número. 5, 4, ¿ya lo quitaron? No, pero espérate. Lo ponemos una vez más, lo ponemos una vez más por 2 segundos. Presten atención. Ahí están los números. Ahí están. Ok. Ahora ustedes me van a anotar en su pizarra la cifra. Cada equipo anotará en su pizarra lo que recuerde. Si logran acertar la cifra completa, ganarán 1,000 puntos. Muy bien, vamos a ver. Por 1,000 puntos. Ahí están las... María Angélica. Tan difícil. Yo soy un poco desenfocado. Adelante, Albert. Albert, okay. 129, 265, 480. Adelante, tía Mau. La verdad es que las mujeres somos mujeres. Dilo como es. 129, 265, 480. Exacto. Sí. Ambos equipos están correctos. Muy bien. ¡Qué amigas! Uno. Dice así, presten atención. Vamos a poner unas palabras en pantalla y cada una estará acompañada de un número. Observen bien, porque en unos segundos se va a quitar la pantalla. ¡Arranca! ¡Flex! Ahí está. Ahí está, vamos a ver. No puede escribir en la pizarra. ¿Otra vez, señores? Pero tiene que ser en el orden. Oh, en el orden. ¿No pueden escribir todavía? No. Chicos, no pueden escribir. No pueden escribir en memoria. Porque lo va poniendo ahí. Ah, tú lo quitas. Pero en el orden. Okay. No, no. En el orden. Tiene que ser. Borren. No te mortifiques. Borra ahí. No te mortifiques. Pero en el orden. Memoria y observación. No, le voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a tener que responder. Vamos a darle 2 segundos más. No escriban nada en las pizarras. Presten atención a la pantalla. Tienen 2 segundos. Ahí está. 1. 2. ¿Qué palabra tenía el número 5? Ah. Mira, ya ella estaba escribiendo sin saber. ¿Qué palabra tenía el número 5? ¡La tenemos! El 4 5, ¿qué palabra tenía? La tenemos, profesor. Ahí está. Albert, deje ver su pizarra. ¿Qué palabra tenía el número 5? Profesor. Memoria foto. Y observación. Y dice María Gel. Puerta. La respuesta correcta es puerta. Correcto, me voy por 1,000 puntos más, 1,000 puntos más. Y dice así, ¿qué palabra tenía el número 4? Memoria, observación, concentración. Señores, la verdad es que los celulares de esos marinos. Enfóquense. Amiga. Vamos a ver, profesor. 1, 2, 3, 4. Al principio lo primero. Vamos a ver, adelante, tía Mau. Foto. Adelante, profesor. Foto. ¡Correcto! Dígame, por favor, por 1,500 puntos, ¿qué elemento puede ser común en todas estas palabras? ¿Qué elemento puede ser común en todas esas palabras que ustedes vieron? Haga pregunta de nuevo. ¿Qué elemento u objeto puede ser común para todas esas palabras? ¿Por qué? ¡Lo tenemos, bebé! Lo tienen, uf, que amigas. Nos enseña la pizarra, mi amor. Las pizarras, never. Espérate, que ya. Ya, ya. Profesor, 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo, profesor. Ya, vuestro inteligente. Adelante, tía Mau. Todas las palabras tienen en común el elemento marco. Adelante, profesor. Polo. No. Profesor. Seguridad que ya lo dice. Profesor, cristal. Profesor. Cristal. Profesor. Yo voy a preguntar otra vez. No. De nuevo, para que no se ría. Ok. Profesor, dígame su respuesta. Cristal. La respuesta correcta es marco. Irving. Quítate
transparencia que yo pensé en graduación. Que tú pensaste en graduación. También aplica. No, en graduación. Ventana, porque hay no. Ventana, espejo, puerta. Espejo, puerta, ventana, foto. Lo que pasa es que después ya se graduó. Todavía no se ha terminado. Ahora van a ver. Vamos a ver, pongamos la pierna. Cuatro imágenes. Memoricen bien porque solo durarán unos 3 segundos en pantalla. Presten atención a estas cuatro imágenes. Adelante, Plex. Las imágenes, las cuatro ahí imágenes. Ahí están las cuatro imágenes. Okay. Ahí usted. Primera pregunta por 1000 puntos. Concéntrese. ¿Qué año de producción? Está heavy. Perdón, ¿podemos poner? No, está genial. Pero ¿podemos? ¿Qué tú haces ahí? Tú estás aquí, mi amor. Yo le doy apoyo moral al equipo. Sí, mi amor, pero apoyo moral, pero ven aquí, tú eres guardiana. Venga, mía, tú estás comisionada. Ella no está aguantando que la memoria no se está guardiando. No se está guardando. Mira, este juego de memoria ya me está olvidando. ¿De qué color? Ay, Jehová. Tú tienes tan poca memoria, tú eres la mujer. ¿De qué color era el fondo de la imagen donde estaban los lápices? En su pizarra, por favor. Escríbanlo. El fondo, el fondo. ¿De qué color era el fondo de pantalla donde estaban los lápices? Wow, qué el fondo fácil. De pantalla. Qué fácil. Ay, qué está esa, wow. Sí, vamos a ver. Fácil. No hablen entre ustedes para que el otro equipo no le lea los labios. Había muchos colores. 5, María Angélica. 4, 3, 2, 1. Uf, adelante, Albert. Azul. Adelante, tía Mau. Azul. Incorrecto, ambas respuestas. Después de la otra pregunta le vamos a mostrar de nuevo para que vean que estaba incorrecto. Ay, pero muéstranos ahora. Dice así. No, porque falta todavía. Ahora la pregunta es, por 1000 puntos más, ¿cuántos corazones amarillos había? Bueno, tiempo. Producción. Responde con seguridad. Bien. ¿Cuántos corazones amarillos había? No se acuerdan ninguno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están. 5. Vamos, 4, con Dios. 3, 2, 1. Adelante, Albert. Hey. One. Uno. Adelante, tía Mau. One her. ¿Eh? ¿Es en francés? Uno. ¿Eh? ¡Correcto! ¡Uno! Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Un corazón amarillo y el fondo de los lápices ahí era rosado. Se ganaron 1000 puntos. 1000 puntos en esta tercera prueba. Todavía esto no se acaba. Falta mucho todavía. Vamos a ver qué pasa en los próximos bloques, a ver si esto cambia o se quedan ganando las... ¡Uf! ¡Qué amiga! ¡Suéltalo, Nicole! Dime por qué estás sola, mamacita. ¿Cómo estás? ¿Estás más bonita? Nicole, que le diga que nos enseñe ese pasito. Dale, le diga ahí. En homenaje a los blanquitos. Sí, sí. En homenaje a los blanquitos. En homenaje a los blanquitos. ¿Estás sola, mamacita? Wow. ¿Cómo estás? ¿Estás más bonita? Libre, después libre, libre, libre. Naturalmente. Ok, ok. Dale, dale. Dime por qué estás sola, mamacita. ¿Cómo estás? Estás más bonita. Natural, no necesitas maquillita. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú me des una cita? Hola, mamacita. ¿Cómo estás? Estás más bonita. Natural, no necesitas maquillita. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú me des una cita? Aquí en pantalla, esto quiero que sepan que es gracias a nuestros amigos de Altiz. Viene este bloque gracias a nuestra gente de Altiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Y arranco inmediatamente con este mandato. Dice así, en pantalla vamos a tener 9 términos tecnológicos. Oh my God. Les voy a ir haciendo preguntas y las respuestas serán uno de esos términos. Pero haremos 8 preguntas de manera que hay uno que sobra. Si se equivocan, no daré la respuesta correcta hasta el final.
apoyo moral aquí. ¿Podemos escribir? Jugarán de manera individual. Ah, y ganarán 500 puntos por cada respuesta correcta. Ahí sí. Y hay uno. Vamos a ver. Yo que tengo esta memoria. Adelante con nuestros amigos de Altiz en pantalla. Los nueve términos. Vamos a ver. Ahí están. Cada respuesta tiene 500 puntos. 500 puntos por cada respuesta correcta. Yep. No voy a decir la respuesta inmediatamente para que se quede como opción más adelante. Eso se quede en pantalla. Okay. Voy a ir haciendo las preguntas. Les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes me van respondiendo con uno de estos términos. Okay. ¿Arranco con la abuela o con Aniel? ¿Con quién ustedes? ¿Quieres empezar tú? Yo no soy tecnológica, pero sí, claro. Dale, dale. Okay. No, pero ahí empiezo contigo. Ok. Dice así. Es un programa diseñado para una determinada función y ese término es una abreviatura de la aplicación. App. Muy bien, correcto. Correcto. Dice así. Es una representación gráfica que se asocia a un usuario para su identificación. Avatar. Correcto, muy bien. Lenin es un sitio web que se actualiza periódicamente y que recopila textos o artículos de varios autores. Blog. Muy bien, correcto. Chio dice así. Es una tecnología inalámbrica cuyo objetivo es eliminar cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos. Bluetooth. Correcto, muy bien. Virus Blogger dice así. Es transmitir video o audio remotamente a través de una red en tiempo real. Streaming. Correcto, muy bien. Pamela Wow dice. Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras precedidas por un símbolo de número que sirve para organizar la información y facilitar la búsqueda de contenido. Hashtag te amo. Ay, gracias, mi amor. Hashtag igual. Dice así. ¡Abuela! Yo también. Dice así. Es un procedimiento lógico matemático aplicado para resolver un problema. Al algoritmo. ¿Eh? Algoritmo. Sigan ahí chiviando, niños. Correcto, muy bien. ¿Y aquí con quién voy? Con Aniel. Dice así. Es más o menos como traducir, por ejemplo, una contraseña a una fórmula que solo sepa resolver aquel al que va destinado. Encriptado. ¿Qué? Ya lo dijo. ¿Qué? ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Qué mala tú eres! ¡Correcto! Todas las respuestas estuvieron. ¡Gracias a la gente de Altiz por este segmento tecnológico! Por estar con nosotros, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve volvemos con el intruso. ¿Cómo? El intruso, tenía mucho que no lo escuchaba. Nos vamos con el intruso. Ay, suéltalo, encanta, Nicole. Me encanta el intruso. Aguante ahí. Amigo, usted es un teniente de los bomberos. Usted no puede estar dándolo todo aquí así. Usted está dando pelo ahí. Ay, yo tengo que controlarme un poquito así, ¿verdad? Usted está dando pelo ahí. Perdón. Oye, ya usted es un señor que viene con pantalón formal a este programa. Es que él va para una boda de aquí. El juez, ¿qué puedo hacer voluntario? Ustedes sí son. ¡Ay, ay! Señores, presten atención. Sí, no. Que el público sepa cómo va el asunto. ¿Cómo va el asunto, antes de señor juez? Incluso hasta ahora la mamá de la mamá, 5.600 puntos tienen acumulados. Correcto. ¡Qué amigas! 8.700 puntos. ¡Ay, ¡Qué amigas! Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Está todo bien? Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Está todo bien? Excelente, sí. ¿Todo bien? Claro. ¿El fuego? Sí, todo está bien, ¿El público, público te quiere? Estoy preguntando. ¿Pero por qué tú no preguntas, Gloria, a mí? Porque ustedes trabajan aquí, ustedes tienen que decir que está todo bien. Usted no le paga a usted. Está todo muy dice bien. Dice así. Ajá. Siempre como diría el fotógrafo, levanta la cara y sonríe. Sí. O siempre como Aguiló, todo bien. Ay, como decir Ricky Chao, pica fuerte, habla de un gusto tu foco. Tú sabes que eso es de Juan. Bueno, pero él me lo decía y como él fue mi maestro. Como dijo Ortega y Gasset. ¿Quién? Gracias. Ok.
En algún momento como Ortega se dijo gracias. En algún momento de la vida, por supuesto. Dice así, presten atención, vamos a jugar el intruso. El intruso. ¿Saben cómo es el intruso? Yo sé. Le voy a dar, tú sabes. Lo explico. Dale adelante, por favor. Ok. No fue lo que te pasó a ti recientemente. Amiga, para todos. Para Irving les va a dar una serie de palabras. Y habrá una que no va a pertenecer a esa familia de palabras. Wow. Ahí ustedes tendrán que adivinar cuál es el intruso. Wow. Por ejemplo, no voy a dar ejemplo porque ahorita sí, está sí, ahí. No, da un ejemplo. Si por está ejemplo, ahí, lo quitamos. Confiamos en ti. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, rojo. ¿Cuál es el intruso? Rojo. Evidentemente. ¡Qué Estamos orgullosas de ti. Ella buscó el ejemplo más fácil del mundo. Estaba ahí, güey. Yo vivo con vegetales. Uno, dos, tres, cuatro y rojo. No, no, pero eso fue un ejemplo. No, no, te fundiste. Échenle culan ahora. La gemela estaba levantando la mano de la casa. Ok, nos vamos con el intruso. Ahora arrancamos contigo, Aniel. 300 puntos por cada acierto. Así es. Moral. Es decir, ¿cuál es el intruso? Y es rápido. Individual. Por supuesto, individual. Individual. Dice así. Todas son cosas que puedes encontrar en color morado. ¿Cuál es el intruso? Repollo, berenjena, cilantro o albahaca. Cinco. Cilantro. ¡Correcto, cilantro! ¡Muy bien! Abuela, todos nacieron en Argentina. ¿Cuál es el intruso? Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Alberto Cortés o Miguel Baroni. Ricardo Montaner. No, mi amor, Ricardo Montaner nació en Argentina. Argentina. Sí. Ricardo Arjona nació en Guatemala. En Guatemala. Sí, Guatemala. Ok, correcto. Ay, Rocío, voy contigo, dice. Todas son frutas que se pueden preparar en almíbar. ¿Cuál es el intruso? Cajuil, cerezas, buñuelos o ciruelas. Cinco, cuatro, tres, dos. Piensa en lo dulce. Uno. En lo dulce. Tiempo. Dulce? Ella no es dulcera, muchacha. Buñuelos. Buñuelos. Eso no es una fruta. Exacto, correcto. Se puede preparar en almíbar, pero no es una fruta. Sal. Nos vamos, seguimos. Dice así, me voy contigo, Leidín. Todos son actos incontrolables del cuerpo humano. ¿Cuál es el intruso? Estornudo, hipo, suspiro o bostezo. Suspiro. Suspiro, muy bien. Oh, correcto. Permiso. Repite la pregunta de Rocío para llevar una cosa. La anterior. Exacto. La anterior, por favor. Ella cocina. ¿Fuiste tú mismo que le dijiste? No, señor, no, yo no le dije nada. Sí, mi amor, tú dijiste, es la única que no es pero fruta. Pero yo quiero que tú pero después que ella terminó. Ok, dice, todas son frutas que se pueden preparar en almíbar. ¿Cuál es el intruso? Cajuil, cereza, buñuelos o ciruela. Y ahí tú dijiste, es la única que no es fruta. Aniel quería pelear. No. Pamela, wow. Voy contigo, dice. Todas son cosas que se pueden comprar en cartones. ¿Cuál es el intruso? Jugos, café, leche o huevos. Ay, mi amor, café. Ay, mi amor, correcto. No. Muy bien, dice así. Todas son salsas interpretadas por Marc Anthony. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Vivir mi vida? ¿Conteo regresivo o valió la pena? Conteo regresivo. Claro. Correcto. Dice así, voy contigo, Aniel. Todos son datos que aparecen registrados en la cédula de identificación personal de nuestro país. ¿Cuál es el intruso? Tipo de sangre, estatura, estado civil, ocupación. Estatura. ¡Oh! ¡Correcto! ¡Muy bien! Mira, ¡muy bien! Está diciendo que telepáticamente. Seguimos, abuela. Voy contigo. Aquí tú eres una montra. Dice, todas son bebidas que llevan hielo. Oye, ahora esa niña no bebe. Pero sirve trago, porque yo lo he visto. Porque ella es una ama de casa. Ok, sirve trago. Yo te he visto. Cuenta con nosotros. Oye, yo no voy a beber. Gin tonic, mojito, sidra o sangría. ¿Cuál fue la pregunta? Todas son... ¿Que no tienen hielo o que sí? Todas son bebidas que llevan hielo. Ah, okay. ¿Cuál es el intruso?
gin tonic, mojito, sidra o sangría. Hola, lady. Sidra. Espérate, espérense. Una mujer okay. que no bebe, ya va. Señora, ya, no me lo hagas. ¿Tiempo? Es que, señora, yo no bebo. Bueno, pues no, ya, no lo piense. Yo tampoco como buñuelos. No, ya. Tiene que cogerlo de una vez. Te lo voy a decir, te voy a contar hasta tres. Gin tonic, mojito, sidra o sangría. Sidra. Correcto. Rocío dice así. No, mi amor, que le iba a dar su vida. Amiga, amiga, manda mucho de vida. Ahí es donde le dije, entramos. Y no me dijiste lo del buñuelo. Mira, todos son el... Mira, y Pamela no son. No, y yo soy su amiga y no me dijo lo del buñuelo. Yo dije buñuelo. Dice así, Rocío. Por dentro fue amiga. Todos son elementos. Eres tú que te igual que esta muchacha. Pero me Dios mío, ¿por qué es este? Dice así. Todos son elementos. A propósito de esta muchacha, amigo, si usted me ha llamado tres veces y yo no lo cojo, no me vuelva a llamar. No me interesa que usted me llame. ¿Y qué hizo? Dice así. Todos son elementos con los que se asocian a las brujas. ¿Cuál es el intruso? Escoba, varita mágica, sombreros o capas. Varita mágica. Correcto, muy bien. Lenín, todas son palabras que se acentúan. ¿Cuál es el intruso? Sólido, misterio, proteína o náutico. Todas son palabras que se acentúan y tienen su tilde. Correcto, muy bien. Muy bien, voy contigo, Pamela Wong. Perdón, paréntesis, por favor, enfóquese. Todas son palabras relacionadas con el ajo. ¿Cuál es el intruso? Cabeza, ajonjolí, diente o ajillo. Ajonjolí. Ajonjolí, correcto. Voy contigo a Blocker, Yubari, dice así. Todos son... Todos son lugares de París que no puedes dejar de conocer si algún día lo visitas. Pero dime de Barahona. ¿Cuál es el intruso? Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Torre de Pisa o Plaza de la Concordia. Ey, individual. Señores, no digan, no digan. Señores, pero es individualization. Sí. Ya, se fue el tiempo. ¿Me lo puedo repetir? Claro que sí. Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Torre de Pisa o Plaza de la Concordia. Catedral de... ¡Eso! ¡No! Incorrecto. Torre de Pisa. Okay. De hecho, ahora, tenemos uno. Y ella le iba a decir. Europa Engine tiene pero no lo dijimos, ¿verdad? De hecho, del 10 al 26 de septiembre pero, nos vamos para Europa con Albert Mena. Pero llevan Portugal, París, Madrid, Suiza e Italia. Apúntense con tiempo, nada más digo, ¿eh? Estos eventos de los Estados Unidos, el 15 estaré en Boston. Ay, sí. Y el 21 estaré en Miami de nuevo, en Tribeca, así que allá nos vemos. ¡El mío lo siento! Y yo siento. Voy a estar, cuéntales, nosotros vamos a estar en la Ciénaga la semana que viene en el Colmado, La Beba, pero... Parque Atrás, Callejón Adentro. ¡Claro que sí! ¡Dámelo todo! Presten atención a esta última pregunta de este bloque. Ay, señor juez, dígame cómo va la puntuación, señor juez. Pero antes de eso, mi querido, de mencionar la puntuación, mi querido Irving. Irving, es mi nombre. En el día de hoy, hay dos invitadas que se han estrenado en el estudio de Qué Chévere Saber, que es nuestra querida blogger. ¡Ey, la blogger! Blogger, ¿cómo te has sentido en los minutos, en la hora que hemos tenido aquí compartiendo? Pero la entrevista, busco una silla. Todos los bloques aquí. Me he sentido muy chévere, gracias a mi gente de Altiz, y me he sentido famosa, como mis amigos de La Famosa, claro. Bien, como debe ser, así es. ¿Y Rocío, en tu caso, Rocío? Pues, ¿eso nuevo? Yo realmente estoy feliz, yo me siento en familia, yo estoy en casa, literalmente, y agradezco muchísimo la invitación, espero que se repita. Vienen cosas nuevas. Y vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas. Bien. Claro, por supuesto. Es bueno decir, tengo que subrayar esta parte y decir que la señorita Rocío Salcedo forma parte importante de mi vida y mis gratos recuerdos. Ay, qué bonito. En color visión. Qué lindo. Bueno, mi amor. Un abrazo.
Querida, querida, querida. Dos de las personas más dulces que yo he conocido en mi vida fue estando aquí, que fue Chío y Doña Angélica. Mía, mía, mía. Tuya. Mía. Confirmado. Tuya. Irving. No la maté de casualidad, la pobre, pero es mía, mía, mía. ¿Cómo así? Del sucio me la maté. No, que yo le daba muchas noticias y ella no estaba preparada para eso, y Chío tampoco. Dígame, señor juez. Querido, en sus casas, competidoras, compañeros, la puntuación va de esta manera. Las mamá, no, perdón, la mamá de la mamá. Ay, no, que son varias, son tres. Mejor, mamás. Mejor. Sí, sí, sí. 7.100 puntos acumulados. Y las UF, qué amigas, 10.200 puntos. El bloque que viene a continuación, mi querido Irving. Ahora mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora mismo. Ah, no, no, dale, dale, dale con todo. Vuelve y dime la puntuación. ¿Tú sabes de cuánto es esto ahora? De 3.000 puntos. Ay, qué bien. Ahora mismo. Leño, de una vez. Déjame ponerme. Vuelve y dame la puntuación. 7.100 puntos versus 10.200 puntos. Wow, tengo miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, vamos. Pues ponle 3.200. ¿Eh? No. Pues ponle 3.200. ¿Qué fue? 3.200. 3.200. 3.200. Pero señores, tiramos. 3.200, así que estamos. Presten atención. Por 3.200 puntos. Estoy temblando. Muerte súbita. Muerte súbita. Es como muerte súbita. Quien responda ahora gana esta tarde. Ay, ay, ay. Esto es Se Vale Todo. Pueden buscar la respuesta en su celular. Presten atención, por favor. Cuando tengan la respuesta correcta, presionan el pistorro. Dale, Chío. Vamos a probar. Correcto. Dale, Leidín, al pistorro. Dale, Wabris, ahí. Dale, Blogger, al pistorro, no al otro. Ahí, muy bien. Miren, aquí. Cuando suena uno, se neutraliza el otro automáticamente para que no haya confusiones. Presten atención. Se vale todo, le puede preguntar a María Angélica. Presten atención, chicas, chicas. Abuelas, abuelas, las mamás de las mamás, presten atención. Si le dan así, es probable que no funcione. ¿Tienen qué? Con amor. Con amor, exacto. Entonces, otra cosa. Esperen la pregunta, por favor. Porque si presionan antes de que yo haga la pregunta, puede ser que respondan pensando en otra cosa y no lo que yo iba a preguntar. Pero tengo el celular y... Dice así. Dile al que busque el celular. Cállate. Mañana se celebra la edición número 64 de los premios Grammy. A lo largo de su historia se han establecido varios récords importantes. ¿Qué artista femenina tiene el récord de mayor cantidad de Grammys ganados para un total de 28? ¡Tiempo! Vamos a ver. Vamos a ver quién gana. ¿Qué artista tiene 28 Grammys? El récord de Grammys ganados. 28, 28. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Por 3.200 puntos. Adelante. Si no responden correctamente, le queda oportunidad a ellos. Permiso. ¡No sonó! No sonó porque ellos le dieron primero y se neutraliza el suyo automáticamente. Pamela, Pamela, ¿a quién tienes en el teléfono? Ah, pero se vale todo, tengo a mi marido. Sí, sí, está bien, perfecto. Él está en una reunión rápida. Yo lo tengo. Está bien, perfecto, pero... Perfecto, pero... Perfecto, pero ¿a quién tienes en el teléfono? A mi marido. ¿Y qué respondió él? Que no, es esta la respuesta. Pero él me iba a decir, pero está bien, la tenemos. Sí, sí, ¿la tiene él? Claro, y pues guarden en sus corazones porque ellas lo dijeron primero. La respuesta correcta es Beyoncé. ¿Sabes por qué lo dijeron primero? ¿Por qué? Porque cuando lo presionamos no sonó. Porque se neutraliza, porque si ellas presionan primero, eso ya es este no suena. Mira, mi amor, espérate, le voy a dar, profesor, atiende, le voy a dar primero. No, atiende, ahora de usted. No, primero. Por eso, mamelita. ¿Viste? Para eso, para que no haya... Chicos, después de todo esto. Por 100 puntos, pero de todos modos la pasamos muy bien. Ay, sí. Chicas, gracias. Pero que por 100 puntos, que mi amor, nosotros sí, quiero que ganamos. ¡El equipo! Ella... ¡De la mamá! No. Mamá. ¡Era por 300 puntos! ¡Era por 200 puntos! Por favor, no se pongan así. Mi amor, van a pensar que yo tengo una distinción contigo. Mi amor, van a pensar que yo tengo una distinción. Mira, mi amor, no hagas esa fiesta porque van a pensar que tengo una distinción contigo. Y no puede ser. Por favor.
venga, venga. Gracias por... Chío, 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 por favor. No me hagas. Venga acá, venga acá, por favor. Venga acá, por favor. Mira, que no, que van a decir que yo lo hice por ti. No, está bien. No, está bien. Celebra tú, ven, celebra tú. No, venga, venga, por favor. Ven, tío. Señores, gracias por estar aquí. Y recuerden, primera vez, es que tengo que decir esto. Yo me siento demasiado orgullosa y agradecida de poder estar aquí participando. Pero es que primera vez, y qué chévere esta vez que me ganó un soberano. ¡Que gano! Ustedes ganen 10 mil.